que no he mencionado aquí porque no es parte en sí del mecanismo, sino de bordados que se le añaden al mecanismo, que es la arqueoastronómica. Es un principio que tenemos que agarrar desde el calendario. Por nuestro calendario cristiano tiene un principio, un final, y dale, todo lo demás es plano. A menos que tú quieras señalar un día del año, ese día es señalado para ti. Pero el modelo en sí no tiene ningún otro día importante que el primero y el último. Los demás son efemérides. Luego, no tiene, como en el caso del mesoamericano, forma una sinusoide. No es plano como el juliano. El juliano entonces tiene día de inicio y día de final, y eso mismo queremos ver en el mesoamericano. Pero el mesoamericano tiene una cúspide y tiene también una anticúspide. Tiene un seno. ¿Cómo se llama eso? ¿Esa cúspide cómo se llama? Sí, se llama cresta, pero ¿cómo se, en el calendario qué cosa es? Ciclo. Ciclo, pero en el dime en concreto qué ciclo es. ¿Qué aspecto es? ¿Qué aspecto cíclico del calendario? Muy importante. Es decir, el año mesoamericano tiene una subida hasta un punto, y a partir de ese punto se abre como un par de alas. Y ese es el punto importante, no el inicio ni el final. Depende de ese punto. Ese punto es tan importante que le da nombre al año. ¿Cómo se llama ese concepto? Cargador. El portador, el tameme, tameme en agua. Pues bien, ¿ven la diferencia cualitativa tan fuerte entre ambos modelos? Y por lo tanto, el cuidado que tenemos que tener, primero plantear las preguntas y segundo responderlas. Si planteas una pregunta incorrecta, hombre, vas a verte tentado a responder la pregunta, entonces la respuesta va a ser incorrecta. Vas a tener que ajustar los datos. Te pongo un ejemplo. Venus sale en, es decir, las Pléyades salen en el horizonte hacia agosto. A eso yo le resto 184 tonales y me da 2 de febrero. Ah, no, entonces el calendario empezaba el 2 de febrero. Este es un razonamiento muy común en la academia, ¿verdad, Toño? Muy común. Bueno, pero espérate. Primero, si tú le sumas 184 tonales al 2 de febrero, te va a dar 10 días después cuando sale la playa. Empieza por ahí, empieza afinando los datos. Segundo, ¿de dónde sacas que mecánicamente el primer día del año le da nombre al año? ¿Dónde sale esa idea? ¿Qué cronista lo dice? Eso no lo dice ninguna fuente. Sobre una inferencia no podemos sacar una demostración. La demostración debe basarse en otra demostración. Pero si tiene una inferencia, tiene que seguir escapando. O si no, decir, bueno, yo especulo esto, pero nunca darlo como un hecho, porque ese hecho aparente puede dar origen a una teoría que termina. Imagínate un bien que tiene muy poca sustancia, pero es de este tamaño. Y eso puede estar pasando. Entonces hay que volver a la sustancia. La existencia de un día en el centro o en el medio o dentro del año, un día específico con gran importancia, el día que le daba nombre a todo el ciclo. Vamos a poner un ejemplo. Este año se llama Uno Caña. ¿Por qué? Porque ese día se llama Uno Caña. Es obvio que dentro de un año, Uno Caña va a haber un día llamado Uno Caña. ¿Qué importancia tenía ese día? ¿Cuándo caía? ¿Y por qué ese día le daba nombre al año? Se la pregunta. Pues ese día tenía una función, primero era un día astronómico señalado, tenía una función denominadora. Eso es el concepto de cargador. ¿Qué quiere decir cargador? Que se echa a cuestas el resto del ciclo, le da nombre al resto del ciclo. En un lenguaje moderno se dice día epónimo. ¿Qué quiere decir epónimo? El epónimo. Un epónimo es un día que da nombre. Así decir, el día que da nombre. En otras palabras, yo tengo un año X, dentro de ese año yo voy a tener todos los tonales por fuerza. Y 105 de ellos se me van a repetir, ¿sí o no? Si ese año se llama Y, va a haber entonces un día dentro de ese año que también se llama Y. Va a haber una correspondencia. Y eso es lo que hace la sinusoide. Lo genial del sistema es que esa sinusoide no es simétrica. Es decir, ese día no está en la mitad simétrica del año. Esto es otra cosa que tenemos que descartar de nuestro propio calendario y sobre todo de la astronomía que heredamos de Europa. El calendario que usamos es herencia europea y asiática. Ahora, los pueblos que viven al norte del trópico de Cáncer, si bien alcanzaron una tremenda astronomía, hay que reconocer que fueron pilares de la astronomía los babilonios y los griegos, ¿no?
pero carecían de algo importante. Carecían de algo físico importante. A ver, ¿qué pasa cuando un pueblo vive al norte del trópico de Cáncer? No tiene paso cenital. ¿No tiene qué? Paso cenital. No tiene paso cenital de los planetas y el sol. No puede observar ese fenómeno. Puede intuirlo, puede incluso calcularlo si quieres, pero ya para eso necesita un estado avanzado de la astronomía. Por ejemplo, al fin del periodo griego hubo varios sabios que calcularon los pasos cenitales y se fueron a África y los demostraron. ¿Ves? Pero eso fue al final de un desarrollo de la astronomía, no al principio, porque al principio simplemente no se ve y no hay manera de calcularlo si no tienen unas herramientas afinadas. En otras palabras, cuando los pueblos del viejo mundo fueron capaces de calcular los pasos cenitales del sol y los planetas, ya sus modelos calendáricos estaban completamente hechos y no partían de ese principio. Es decir, no incorporaron ese principio, ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Fue una curiosidad astronómica que conocían dos o tres personas, pero que el público no dominaba. La importancia de esto es tremenda. Fíjense que cuando el primer griego, siguiendo, digamos, estudios matemáticos de los babilonios, determinó el mecanismo de los pasos cenitales, se fue a Siena, hizo una marca y otra marca en un lugar en África. Como consecuencia, midió con exactitud la superficie de la Tierra, luego su diámetro. Midió el planeta. Es decir, el manejo de pasos cenitales es una herramienta astronómica tal que una vez que lo comprendes, en ese mismo momento puedes calcular el tamaño de la Tierra. Eso te permite hacer otros cálculos después, como distancias entre planetas, paralajes y cosas así. No quiero especular sobre lo que hicieron al respecto los mesoamericanos. Quiero enfatizar la importancia del paso cenital, sobre todo el Sol, para la astronomía tropical. Los mesoamericanos y andinos vivían entre los trópicos. Y desde el primer momento incorporaron el paso cenital del Sol como principio calendárico. Hay una diferencia entre los pasos cenitales del Sol y fenómenos como el solsticio y el equinoccio. ¿A quién me dice cuál es la diferencia cualitativa? Hay una diferencia muy esencial entre ambos tipos de fenómenos. Los pasos cenitales del Sol, por un lado, y solsticios y equinoccios, que son los referentes del calendario del viejo mundo. Pues que el paso cenital es presente, el paso exactamente a encima. Bueno, sí, pero el equinoccio también es exactamente ese mismo día, esa hora. En el solsticio tiene más juego, ¿eh? Sí, es decir, es así. Pero hay una diferencia cualitativa entre ambos grupos de fenómenos. Los pasos cenitales del Sol y de los planetas visibles y los solsticios y equinoccios. Los solsticios y equinoccios equidistan 91 días. Puedes abstraer eso y decir, equidistan 91 días. Hacen una cuadratura del año. Dividen el año en porciones iguales y por lo tanto estáticas. Pero los pasos cenitales no equidistan. Tienen una diferencia en días diferentes según la latitud. En Ecuador tiene 182,5 días de diferencia. Pero, por ejemplo, en el trópico de Cáncer, ¿cuánto tiene de diferencia? Cero, ocurre en el mismo día. Y en todo el intervalo medio ocurren en diferentes días. Te pongo, por ejemplo, aquí en esta latitud donde estamos, ¿cuándo pasa el sol por ese día? Pasa dos veces en el año, una de ida. Digamos que este es el trópico de Cáncer y este es el Ecuador, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar por allá abajo después con el trópico de Capricornio. Mientras más te acerques al trópico de Cáncer, más cerca van a estar en el tiempo los pasos cenitales. En el propio trópico van a pasar ¿qué día? El mismo día. ¿El mismo día? ¿Qué día es? Para el caso del norte. El del solsticio. ¿Solsticio de qué? De verano. De verano. Aquí digamos 21 de junio. Y el otro día va a pasar en el solsticio de invierno. Y esto parte en dos el año mesoamericano. ¿Qué tal, Gloria? Digamos que estamos a la latitud de Tenochtitlan, 19,5 grados. Aquí el primer día que ese paso ocurre es 17 de qué? Mayo. De mayo. ¿Y el segundo día? 26 de junio. Según donde estés, a la altura que estés. Pues bien. Bueno, recuerden que día más o menos según que estés pegado o no al desierto. Eso también hay que tener, son detalles que hay que tener en cuenta al hacer una investigación y estudiar una fecha. Muy bien. Sin embargo, si nos vamos a la latitud de Copán y Zapa, que es 18 grados, ¿cuándo ocurre eso? 29 y 30 de abril.
29, 30 de abril, vamos a poner 30 de abril, 4, y el otro es, una fecha conocida, 13 de agosto. Esta asimetría aparente, es aparente, en realidad forma una curva, forma una parábola. Este dinamismo de la astronomía tropical obligó a los antiguos, por un lado, fijarse, porque es que es una cosa demasiado obvia, luego incorporarlo en, sus, no solo las cuentas de los matemáticos, sino incluso en el calendario de uso común, de uso colectivo, pero también a tratar de explicarlo. Y eso le forzaba a hacer un calendario superior. No se trata de un pueblo que simplemente le dio la gana de hacer un buen modelo calendario. No es tan simple como eso. Es que necesitaban ese modelo para poder explicar lo que estaba pasando. Porque eso que estaba pasando tenía simbolismos cosmogónicos, religiosos, de todo tipo. Y prácticos también. Entonces era necesario adelantarse. Bueno, ¿cuándo va a pasar el sol por el cenit? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo lo puedes calcular? Si además es asimétrico, si no te sirve el dato de uno que vive al sur o al norte. ¿Cómo puedes saber eso? Y la otra cosa, sabiéndolo, ¿qué estás estableciendo? Si llegas a un pueblo, por ejemplo, donde el paso del sol es el 17 de mayo, no tienes que decirte lo demás, ya tú deduces, el otro paso va a ser el 25 o 26 de julio, y por lo tanto están a la misma distancia del Ecuador. En otras palabras, a través del mecanismo de los pasos cenitales, se encontró una forma para medir distancias desde el Ecuador, hacia arriba y hacia abajo. ¿Alguna cuestión sobre esto? A ver. ¿Verdad que está formidable? Bueno, pero también el dividir en cargadores inmediatamente aplica el concepto de espacio. Sí, 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 sí. Sí. Y es algo que no tomamos en cuenta en la visión occidental, que únicamente mide tiempo. La visión cosmovisión del espacio. Tiempo espacio. Esto es espacio. Es decir, la fecha te mide la distancia, el punto de referencia absoluto con respecto a la Tierra, pero además estás midiendo por otra vía la inclinación de la Tierra. Luego estás midiendo un montón, estás midiendo prácticamente todo lo que es útil para poder ubicarse en tiempo y espacio. En tiempo y espacio. Eso es lo importante. Incluso se puede medir hasta la latitud, la longitud. Digo, sí, Toño. Además, es un aspecto que ha sido poco estudiado, pero sí, esa astronomía y ese calendario del horizonte es reflejo del, digamos, del comportamiento, del mismo comportamiento humano aquí en la Tierra. Trataban de empatar los mismos ciclos humanos, los sí, ciclos sí. humanos, reflejados en astronomía de horizonte, sí. astronomía celeste. Ha sido un poco comprendido exactamente cómo, pero quizás es la razón de por qué 13 de agosto, 29 de abril, esa relación 260 con, sí, de hecho, con la concepción, con el ciclo de la anécdota de 26.000, que es un fractal de 260, finalmente está. Ha sido poco estudiado, como te digo, entendido esa relación entre lo de arriba y lo de abajo. ¿A qué se está refiriendo Toño? Toño se está refiriendo a un hecho. Si nos basamos en el solsticio, si nos basamos en el solsticio y dividimos del solsticio para ambos lados, 52 y 52 días más uno, que es medio, tenemos un intervalo de 105 días, ¿verdad? Y eso nos va a dar el resto de 260 días. Y esto nos va a dar una distancia desde el Ecuador muy específica. Por lo tanto, ese periodo de 260 días que Toño dice se asimila un poco a la gestación humana y demás, y parece que va por ahí, se ubicaba de manera muy específica dentro del año. Si usa como punto de referencia el solsticio, tiene un punto de comienzo que es el 30 de abril y un punto de terminación que es el 13 de agosto. No puedes decir, no, pues yo como vivo en otro pueblo lo voy a empezar el 10 de abril. No, porque entonces te estás comiendo, estás adelantado del solsticio, el solsticio es el pivote, es lo que te permite evaluar justamente ese ángulo, sino con respecto a qué vas a hacer el ángulo. Tú necesitas puntos astronómicos de referencia. Por otro lado, y esto no por gusto, fíjense, divide la esfera en cuántas veintenas. 18. ¿Cuántas veintenas aquí? Aquí. Ah, ahí, 13. 13, de las 18, por lo tanto aquí hay 5 y un piquito. Es decir, no por gusto eso refleja con exactitud la forma del año. Todavía no estamos hablando de tonal, estamos hablando de simples observaciones astronómicas. Mi impresión es que el número 260 aparece antes que el calendario mesoamericano. Ya estaba, sí. Pero en el caso de un cuadrienio, eso nos hace inferir que tenía que haber un año bisiesto.
dentro del cuadrito, y si no, no iba si no se te... Tenía que haber un ajuste astronómico, no quiero meterme en discusión. Tenía que haber algún ajuste. Así es. Alguna forma. ¿Y esa forma no fue la que hiciste esto? Quiero ir con pruebas. Tenía que haber un primer nivel de ajuste, como estás mencionando, pero además un segundo nivel. Porque un simple bisiesto te ajusta el año en un plazo de 128 años. Y una civilización que duró miles de años, pues eso es... ¿Qué tal, Pedro? Eso no significaría nada. ¿Ves? Digamos que ya en mil años tú tienes 7-8 días de diferencia. Y eso no es posible para una civilización que mantuvo durante tanto tiempo el mismo calendario. Se puede probar, por ejemplo, que el cargador caía siempre en el paso cenital del Sol a determinada latitud, fuera entre los olmecas que entre los mexicas, con 3.000 años de diferencia. Para mantener esas continuidades, por supuesto que necesitaba un calendario ajustado con respecto al Sol. Pero eso ya es una cosa aparte. Lo interesante de esto, de este ángulo que están viendo aquí, de esta latitud, es que es la de 18 grados norte. Se llama también la latitud de Copán y Zapa, porque esas ciudades están ubicadas ahí, porque ahí fue donde algunos investigadores ya del principio del siglo XX empezaron a decir, oye, aquí hay un observatorio, aquí hay otro observatorio, esto me hace una línea que divide el año en el tonel Powali, y ahí empezó la arqueastronomía, aunque por entonces no se llamaba así. Esta latitud tiene también otra virtud, a ver quién me dice cuál es. Una virtud muy elemental. Divide la esfera. ¿En cuántas partes? 20 partes. Iguales, es decir, refleja la forma de contar. Para un pueblo que contaba en términos vigesimales, no quedaba otra que fijarse en la latitud de 18 grados como módulo 1. 0, 1. Al margen de que ese 1 esté dividido en todo lo que te dé la gana, ¿no? La relación, y esto es incierto, esto es aparte, la relación entre el sistema de latitud y longitud con el horario, con toda la longitud, con el horario, nos está diciendo una cosa. La forma de dividir el año con ese ángulo indica cómo contaban las horas los mesoamericanos. Tenían 20 horas en el día, no tenían 16 como dicen algunas personas, ni 24, tenían 20. No había forma de que con congruencia hubieran hecho otra cosa. Pero esto es incidental, lo veremos en otro momento del sistema de previsión del tiempo. Si tienen algo más que comentar sobre esto, a ver. Sí. Yo otra cosa, cuando se acaba de decir el calendario griego. El greco-romano, sí. El greco-romano. ¿Qué puedes decir del estudio del calendario, del calendario egipcio y su comprensión de los estados genitales? Porque finalmente la parte más antigua de Egipto sí entra y rosa los estados genitales. La parte más al sur. De Egipto. Mira, el calendario egipcio fue algo diferente, fue algo muy diferente en el contexto de los calendarios de su zona. Para allá tenía semitas, para el norte tenía semitas, para acá estaban los griegos que tenían un modelo semita, los pueblos del norte de África tenían un modelo lunar que era semita. Semita quiere decir lunar. Lunar quiere decir un sistema que cuenta lunas. Por lo tanto, tiene años de 354 días. Así. Tiene años que no se mide por el sol, se mide por la luna. Eso trae un problema, y es que las cosechas son por las estaciones. Y la diferencia de 11 días entre un calendario lunar y uno, ya en 2 o 3 años significa un mes, y te puede arruinar una cosecha. Por lo tanto, todos estos pueblos tenían necesidad de arreglarse con respecto a una cuenta solar, y lo que hacían era ajustarse, metían meses intercalares, etc. Pues bien, los egipcios, a diferencia de los demás, tenían un calendario solar de 12 meses, de 30 días, más un nemontemi de 5 días. Y para de contar. Así ellos tenían el sistema de nemontemi. Por supuesto que eso les traía un problema. Un día de diferencia cada 4 años. ¿Qué significa un año de diferencia cada? ¿Cada cuántos años? Cada tantos años como días tienen un cuadrienio, así cada 1460 años. Eso se llama el ciclo de Sotis. Y ese ciclo estaba perfectamente calculado y ellos sabían, de aquí a tantos años vamos a estar empezando tantos días antes. Entonces seguían con su astronomía y con sus cosechas y demás, no había problema. Pero en el año 238 a.C., por alguna razón, de pronto se inventa un bisiesto. El bisiesto no fue romano, no dice. El bisiesto que usamos en el sistema de hoy fue importado de Egipto. El bisiesto es egipcio. Y con eso ajustaron el año en 0.25, lo cual era mucho mejor que el ciclo de Sotis, que es 0.25, como les dije, le da 1 en 128 años. En cambio, el ciclo de Sotis te da un día de ajuste
en 4 años. En otras palabras, el modelo egipcio incorporó un adelanto que los demás pueblos no supieron apreciar al principio. Ya en la época de los Césares hicieron un cambio los romanos hacia el modelo, abandonaron el sistema greco que era lunar, hicieron un cambio hacia el modelo egipcio, al que llamaron sistema juliano. El calendario juliano no es más que una aberración, si ustedes quieren, del modelo egipcio. Tenían meses parejitos de 30 días los egipcios, pero unos emperadores le robaron unos meses, pero finalmente es el mismo calendario egipcio que lo trajeron de cuando su encuentro con Cleopatra, de esa época que conquistaron Egipto. Eso es algo que debería mencionarse. No es calendario cristiano o romano, es calendario egipcio. Claro, y además, bueno, sí tuvieron forma de entender el Estado Central, por un lado, y por otro, hay que recordar la primera dinastía egipcia, parte del 2100, como todo este grupo de las culturas madre, entonces debieron haber absorbido ese conocimiento original. Mira, los monumentos egipcios manifiestan que astronomía de avanzada. Definitivamente los astrónomos lo sabían. Te pongo un ejemplo, los astrónomos de la actualidad conocen bien el mecanismo de los pasos cenitales del Sol y muchas cosas todavía más sofisticadas, infinitamente más sofisticadas. Eso no significa que eso se aplique en nuestro calendario. Además de su zodiaco, ¿no? El de Vendera, por ejemplo, que tiene... Sí. Los astrónomos egipcios sabían de astronomía. Si no, no hubieran podido construir una pirámide con una alineación, una estrella de una manera fabulosa. No se hubiera podido hacer. Sabían de astronomía. Eso no significa que su calendario reflejara ese conocimiento. Nosotros sabemos de astronomía, no significa que nuestro calendario refleje ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos ese modelo de una época en que no se sabía de astronomía. Los egipcios heredaron sus calendarios de una época en que no se sabía de astronomía, de mucho antes de la construcción de sus edificios, de una época en que todavía había chozas, así de sencillo. Cuando un pueblo hereda un modelo ya completo, es muy difícil cambiarle principios. Lo más que puedes hacerle, como hemos hecho nosotros, pues excepciones a las excepciones a las excepciones. Pero cambiar un principio radical lleva siglo y medio, 2 siglos, los filósofos proponiendo un calendario de 13 meses, 28 días. No se puede porque eso cambia un principio, número 12. Si encontramos entonces que el calendario civil mesoamericano depende de un concepto astronómico, como el paso cenital, ese concepto entró en el calendario desde el primer momento. Por lo tanto, el análisis, el cálculo de los pasos cenitales ya estaba hecho antes de que surgiera el calendario. No fue algo que surgió después y se incorporó por casualidad. Es la base misma del modelo. ¿Te parece, Doño? No queda otro. Pero además no es una cuestión de inferencia. Los monumentos olmecas más antiguos ya tienen una determinada alineación arqueoastronómica que nos dice que todo este modelo ya estaba funcionando. Simplemente no podía faltarle nada al modelo. Este modelo es coherente. Si tú le quitas una rueda de engranes, las demás ya no funcionan. Así de sencillo. Bueno, quiero escucharle la voz. A ver, ¿qué onda, Mauricio? ¿Qué onda? No, lo que pasa es que yo estaba tratando de dibujar en AutoCAD el calendario. Y por el simple hecho de estarlo haciendo, todos esos números van apareciendo para poder yo dividir, meter los 20 signos de Tornabuoli con cierta precisión, pues tuve que haber deducido que tenía que marcar mis radios a cada 18 grados. Y de esa misma manera van apareciendo otros elementos. Aquí la cuestión que yo veo es que la impresión que me da es que esos 10.000 años a partir de los cuales se asienta y esos 3.000 años a partir de los cuales surge el Olmeca tienen una situación que para mí subjetivamente hablando es una perfecta estadística de los sucesos. Tuvieron la capacidad de tener anales a los cuales recurrían para ir corroborando conforme iban avanzando en su cultura y civilización. Es decir, no se puede obviar eso. Entonces, llegó el momento en que esos números los plasmaron con esa gracia, ¿no? De hecho, vamos a ser absolutos. Simplemente no podía haber inventado esto en cada nueva generación. Esto es transmisión.
Y si tenemos en cuenta que el modelo ya estaba perfecto a su primera aparición, eso significa que hubo miles de años, imagino yo, de transmisión antes de los olmecas. Porque ya en las primeras edificaciones olmecas no solo está esto que hemos estudiado en el calendario, hay cosas sofisticadas ya en el calendario, cosas verdaderamente complejas, que apenas ahora se están descifrando. En otras palabras, hubo una cultura, quizás no civilización, pero sí una cultura muy, muy avanzada, antes de los olmecas, hoy desconocida, que durante, yo calculo que por lo menos 2000 años, hizo observaciones sistemáticas y las apuntó en algún lugar. Si no fue en la caverna, fue en libros o en pedazos de madera. Se comprende que hoy no existan esos registros, pero lo que no se comprende es que no se hayan hecho esos registros, porque de otro modo el sistema no existiría. Insisto, no es algo tan simple como lo que usamos nosotros. Lo que usamos nosotros lo puede inventar un niño en una mañana, pero nosotros estamos hablando de un modelo que te permite averiguar, por ejemplo, por dónde va a pasar Venus dentro de 2000 años. Y eso con una simple fecha. Es decir, no es como una astronomía aparte de la calendárica. La astronomía mesoamericana era la misma cosa que la calendárica. El que sabía calendario sabía astronomía y al revés. No es como nuestra cultura, que ha tenido que dividir, por un lado, la cronología y por el otro lado la astronomía, porque el público no acepta una astronomía sofisticada. La mayoría de la gente ni siquiera entiende bien si estamos arriba o abajo de la Tierra, si es redonda o plana. Esa es la realidad con nuestra cultura, hay que reconocerlo. Entonces hemos tenido que dividir la cronología como algo aparte, y por eso nos permitimos una cronología terriblemente mala que cuesta millones de dólares todos los años, nomás por ineficiencia de ciclos, nomás por eso. Insisto en que es posible que aparezcan dentro de poco, o puede que estén delante de nosotros y no lo hayamos visto, vestigios de una cultura anterior a las olmecas. Quizás no en México, esa es la otra, porque las cosas empiezan a apuntar hacia Ecuador, ya que un modelo de esta complejidad tiene su sentido en una cultura ecuatoriana. ¿Ves? Una cultura ecuatoriana es cuando de veras tú empiezas a aquilitar realmente cómo se mueve el universo. Pero además hay otro detalle: esta complejidad de pasos cenitales y demás no solo aparece en México, aparece también en Perú, a la misma distancia del Ecuador que México, a la misma distancia. Son los mismos eventos con 6 meses de diferencia. Entonces, o es una enorme casualidad, o hubo un pueblo anterior, tanto a México como a Perú, que aportó lo principal, y sobre eso ya se está investigando. De hecho, Toño y otras personas han hecho investigaciones bastante avanzadas ya sobre eso. Yo imagino que en 10 años se acepte como un hecho que la cultura ecuatoriana generó los principios de la cronología, o de la ciencia de medir el tiempo y el espacio. No estoy diciendo del calendario mesoamericano. Bueno, otra cosa que les quería decir, muy rápidamente ya para terminar este estudio, voy a trabajar ahora con ciclos largos, y esto es la atención al compañero, ¿cómo te llamas tú? José Luis. José Luis, ¿tú también sabes de calendario? Claro, así. Bueno, así, tenemos un modelo de 365 días que ni se estira ni nada, es teórico, es el año más, teórico, sobre ese vamos a trabajar ahorita. Tenemos por el otro lado un modelo de 260 días. ¿Cada cuántos días hace el ciclo? ¿A cuántos años? 52 años, que es igual a ¿qué? 18.980 días. Así que este modelo hace ciclo a los 18.980 días, y eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Náhuatl? Chumolpili. Chumolpili. ¿Qué quiere decir qué cosa? Atado de años. Atado de años. Morpili. Atado de años. Por otro lado, tenemos una naturaleza implacable. Ok. Después hablamos, niña. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Sí? Ok. Tenemos una naturaleza implacable que no quiere años vagos, que trabaja con años de 365. Vamos a redondearlo ahora en 25. ¿Eh? 365 días y cuarto. Vamos a redondearlo ahí por ahora. Eso significa que a los 52 años hay cuántos días de diferencia entre 52 años naturales y 52 años artificiales. 13 días. Luego, esto por 52 es igual a 18.993 días.
Raúl Diabol. Tenemos una trecena. Y eso es un número demasiado importante para dejarlo de lado. ¿Qué pasa entonces si el siguiente ciclo, el siguiente Xiomorphili, Bookshop le llamaba a los mayas, el siguiente atado de 52 años, yo lo empiezo 13 días antes? Bueno, el otro lo voy a empezar 26 días antes, el otro 39 días antes, y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Cuándo se me va a cumplir el ciclo de los 260 días? En otras palabras, ¿cuándo se me va a empatar este modelo, que es la referencia, con este modelo, que es el pago, con el Tonopah? ¿Cuándo se me van a empatar los tres ciclos? ¿A los cuántos años? Yo sé que cada 52 años tengo un déficit de 13 días. Tengo que dejar pasar tantas veces 52 años como el número que me hace falta para convertir 13 en 260. ¿20 por 13 es 260? Por lo tanto, 20 por 52. Luego, yo voy a amalgamar estos tres ciclos a los 1040 años. No se trata de un número caprichoso, es un número esencial. A los 1040 años yo voy a empatar el Tonalpohualli con el Chihui Pago, con el Chihui ajustado, así de sencillo. Recuerden que el Chihui Pago no es una teoría, es un hecho y es una necesidad, y se ha demostrado con creces, porque existía el TUM y el TUM no admite ajustes astronómicos. Y el TUM se relaciona de uno a uno con el Chihui. ¿Sabes lo que es el TUM, Gloria? El año maya de 363. En otras palabras, si yo queda probado que tengo un ciclo de 365 y probado que tengo uno de 365.25, eso me forma ciclo a los 1040 años. Y ahí se vuelve a empatar en el mismo tonal. Digamos, si empezaron en uno simpático, vuelve a ser uno simpático en los tres modelos. Pero el calendario mesoamericano no solo trabajaba con el Sol, también trabajaba con... ¿qué otro astro? Con Venus, sobre todo. Con varios astros, pero sobre todo Venus. Y Venus empieza a tener un comportamiento extraño en el cielo. ¿Cuál es el ciclo de Venus? 584 días. Bueno, 584 días. 584 días, redondeado. De hecho, si cuentas varios ciclos de Venus, vas a ver que en realidad el ciclo es de 583.92 días. Es el ciclo, digamos, promedio de Venus. Si cuentas 1, 2, 3, puede que te den números diferentes. Pero si cuentas 10, ya empiezas a establecer ese número. Y es más, por supuesto que todavía más. Esto entonces nos introduce en un problema. Porque si yo empiezo a calcular aquí también, como cuarta guía, como cuarto ciclo, el número de Venus, cuando llegue al Huehuetilistli, que es dos veces 52 años, es decir, esto por 2 es igual a 104 años, se llama Huehuetilistli, que es una edad. Voy a tener entonces una deficiencia en el ciclo de Venus. Se me va a estar quedando cortito. ¿Por qué el Huehuetilistli? ¿Por qué es necesario medir a Venus por el Huehuetilistli y no por el Xiomorphili? ¿Por su ciclicidad? ¿Cuál es la ciclicidad de Venus? Hay una correlación muy bonita. 5-8. Entonces, tenemos que 5 años venusinos, es decir, 5 por 584, es igual a 8 por 365. Es una correlación muy buena. Luego, yo no puedo correlacionar a Venus con un ciclo que no se pueda dividir por 8. Un ciclo de años que no sea divisible por 8. Yo tengo que acumular este ciclo hasta que sea divisible por 8. Y entonces sí me va a coincidir. Esta es la esencia de las cuentas mesoamericanas. Esperar que se acumulen tantas unidades como para que coincidan con otro ciclo cualquiera, con el que yo quiera. Nunca una fracción, jamás una fracción. Ellos no decían, no, vamos a trabajar entonces con medio ciclo Venus. No, era una unidad, tenía nombre propio. Por eso se usa Venus Huehuetilistli. El Huehuetilistli, los 104 años, lo puedo dividir por 13, ¿cuánto me da? 26. Ajá. 104 entre 13. Precisamente, mira que es uno más bonito, me vuelve a resonar. Pero ¿qué pasa? Yo estoy contando ciclos de 584 días. Sin embargo, aquí tengo una diferencia de 0,8. Esa diferencia se acumula. Y es muy importante. Esta diferencia está resuelta, por ejemplo, en el códice
de Madrid, lo puedo decir mal. Y es una constante, si no tengo en cuenta esto, simplemente ya no me va a caer Venus. Me va a caer la primera vez, pero ya la segunda vez puede que no me caiga. Alux, si yo multiplico esto, por esta cantidad, se me va a acumular una diferencia de 5.2 días. Es decir, calculé teóricamente, digamos, la salida de Venus por aquel accidente del terreno, y me va a estar saliendo 5 días antes. ¿Ves? Eso es lo que pasa con la astronomía, que los ciclos reales nunca son idénticos a los teóricos. Por lo tanto, los teóricos necesitan de ajustes. ¿Qué pasa si yo acumulo 5.2 días cada 104 años? Que cuando este huevo de Tilisky yo lo ajuste con este ciclo, con el año trópico, es decir, a los 1040 años, se me va a haber acumulado ¿cuántos días de diferencia con Venus? Un huevo estilístico en 104 años, yo acumulo 5.2 días de diferencia, que es la multiplicación de esto por esto. Bueno, si yo cuento 10 huevos estilísticos o 20 chimorpili para poder ajustar el año trópico, obviamente la diferencia va a ser igual a esto por 10. 52 días. Por lo tanto, ¿cuántos ciclos de 1040 años tienen que transcurrir para que esa diferencia sea igual a un tonal powali y se me pueda ajustar otra vez el ciclo 260 días? Es decir, para que coincida la caída de Venus, digamos, en un sesipact, de nuevo, en un uno sipact. ¿Cuántos ciclos de 1040 años tienen que transcurrir? Yo tengo una diferencia de 52 días y tengo que completar 260 días. 52 me equivalen a 1040 años. Fácil, dividido 260 entre 52. ¿Cuánto me da? 5. Y eso lo multiplico por 1040. Entonces entramos en la otra ciclicidad, que es de 5200 años. ¿Ok? Mecánica, no es para nada una intrusión, no está viendo nada nuevo. Simplemente esta cantidad es tan mecánica como los 260, el producto del 13 por 20. No hay menor capricho ahí. ¿Alguna cuestión sobre eso? Entonces, ¿cada 5200 años coinciden los cuatro órdenes? Cada 5200 años yo estoy haciendo coincidir el ciclo de Venus real con el ciclo de la Tierra real, con el ciclo vago de la Tierra con el tono powali. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Uniendo cuatro ciclicidades diferentes. Cuatro ciclicidades más obvias. Aquí solo tengo el año civil y Venus. Todavía yo no he metido otros planetas ni nada que me darían otros ciclos mayores. Pero simplemente nos vamos a quedar con Venus. Estos 5200 años corresponden a un motivo calendárico muy importante. A ver quién se acuerda. Tienen nombre, esos 5200 años. Tienen un nombre muy específico. Sol. Sol. Tonatio, edad. Una era. Esos 5200. ¿Por qué? Una era por excelencia. Es una era de fuego nuevo. Lo ven, por ejemplo, la piedra del sol. Ven esas dos corrientes, cada una con 20 segmentos de fuego nuevo, con 20 ciclos de fuego nuevo y con 8 símbolos venusinos alrededor, que te está diciendo que está viendo una sincronización de fuegos nuevos con el ciclo de Venus. Entonces, lo último, y a modo de repaso, muy rápidamente les quiero mencionar otro ciclo más que deriva de manera automática de los anteriores, sin meter otro astro, solo con Venus. Tenemos que Venus tiene un comportamiento extraño en el cielo. Se los voy a dibujar. Fíjense, aquí está el Sol y aquí está la elipse de Venus y aquí la de la Tierra. En algún momento, cada cierta cantidad de tiempo, Venus pasa por encima del Sol con respecto a la Tierra. Entonces se alinean los dos astros. Ocurre un eclipse de Venus, por decirlo así. Pero hombre, no vas a ver, como es tan chiquito, no vas a ver todo el sol eclipsado. Solo ves una manchita aquí que se mueve así, o que se mueve así, o así. Eso se llama el tránsito venusino, que puede ser por delante o por detrás. Si es por detrás, claro que no lo vemos. Esto tiene unas recurrencias asimétricas, es decir, un conjunto de asimetrías que se van acumulando hasta formar ciclo. ¿A los cuántos años, te acuerdas, Toño? Pues son 112, van variando. ¿Pero forman ciclo? Sí. ¿De manera exacta a los cuántos años? 108. 243 años. Y ahí se vuelve a repetir las asimetrías.
Y son asimetrías literales, ¿eh? A medida que pasan los milenios van cambiando esos años que él mencionó. Claro, no son irregularidades absolutas, son irregularidades lógicas que dependen de las fuerzas gravitatorias y una serie de fenómenos. Les pongo un ejemplo de una irregularidad predecible, pero difícil de predecir. En este momento, el paso venusino, cierto paso venusino, ocurre dos veces seguidas con 8 años de diferencia. Hace 1500 años no pasaba así. ¿Ves? Luego, cuando trabajamos con Venus, tenemos que tener en cuenta cómo era Venus en el momento que surgió el calendario, no ahora. Porque si tomamos ese paso doble como un punto de referencia, cosa que yo hice durante mucho tiempo hasta que me dio por calcular de verdad, bueno, estás usando una referencia que ellos no tenían. Estás viendo un fantasma. ¿Qué pasa con este 243? Esto no es múltiplo de esto, ni de esto, ni mucho menos de esto. Para que el ciclo de tránsito se haga múltiplo de este conjunto de ciclos, tiene que pasar 5 veces 5200 años, es decir, 26.000 años. Esto se llama año magno o ciclo de precesión de los equinoccios. Se llama así porque los equinoccios van saliendo de manera, se van corriendo, digamos, un día cada 72, los equinoccios no. Se va corriendo una estrellada con respecto a un fenómeno cíclico como puede ser el equinoccio en un día cada 72 años. Por lo tanto, hace ciclo a los 26.000 años. Este ciclo se debe a que la Tierra tiene, ustedes saben que la Tierra tiene una inclinación sobre su eje. Entonces, no solo rota y además se traslada, sino que bambolea sobre su eje. Ese bamboleo de 26.000 años y da la apariencia de que se rota la estrella. Pues bien, de una manera, vamos a decir por ahora, casual, el ciclo de tránsito venusino coincide con el ciclo de bamboleos únicamente si dejamos pasar 5 soles. Y esta es la razón de los 5 soles. No 4 ni 6, 5 soles. 5 soles es una medida astronómica exacta. Si metes un sexto sol, rompes todo eso. Obviamente. De los soles no se trata de acumular. Si tengo 5, el siguiente debe ser un 6. Y el otro va a ser un 8. No, no es lineal. Es cíclico. Tiene una recurrencia. Esta recurrencia tiene una estructura interna por razones astronómicas. Y estas razones se pueden retrotraer hasta el Tonapohual. Esos son esenciales. Y con esto me quedo. Sí, dime. ¿Cuál fue la relación finalmente de 243 al 26? ¿Cuál es el múltiplo de esto? Con el sistema, con cualquiera de los ciclos del sistema que uses, ¿eh? Menos este, obviamente. Con cualquiera de las guías que estamos tratando de correlacionar. Va a ser múltiplo a los 26.000 años, no antes. En ese tiempo va a haber ocurrido 71 tránsitos venusinos. Si divides 26.000 entre 243, no es un número cerrado. ¿Qué es esa diferencia? ¿Cuál es el cálculo que te da? 26.000 entre 243 son 106.99. 106.99. Divide 26.000 entre 71. Bueno, entre 71. Sí. No, mira, les voy a traer el cálculo exacto. ¿Por el año platónico? No, sí, no. 25.900. Sí, eso es sobre una base 2. Sí. No sobre una base vigesimal. Una base vigesimal usa otros números. ¿Por qué se llega, por qué los griegos llegan a esta cantidad? 25.920 años. Porque multiplican 12 por 2160. Pues si yo no estoy usando este número, entonces ya esto no me funciona. Los mesoamericanos usaban, por supuesto, un número que podía reducir a ceros. Y que de hecho es un número tan exacto como 25.920. Le quiero decir algo, el año magno no tiene una cantidad específica de años. Es una espiral. Es un ciclo espiral. Se calcula en un promedio. Puedes ponerle 25.700 a 26.100. Es más o menos lo que vas a encontrar en astronomía. En ese contexto, los mesoamericanos solo tenían una opción lógica con su cultura. Reducirlo a, ¿cómo se escribe 26.000 en el sistema? A ver. 26.000 entre 1.000.
¿Cómo se escribe? ¿Sistema vigesimal? Ah, ya llevo 3 que son 24.000. ¿Qué más? 3 por 8.000. Y el chiquipili. Por, digo, más. Quedan 2.000. El siguiente orden es de 400. 5. Fíjate la resonancia que viene aquí. Por 400. Más 0 veintenas y 0 unidades. Esto es un número mesoamericano. No un número griego. El número griego tenía ceros en el sistema duodecimal de conteo, pero no en vigesimal. Este signo, convertido en esto, y esto que representa la unidad, es el glifo de los pasos venusinos. Y aparece, no sé, la piedra del sol, etc. Quiero insistir en esto. En el ciclo de 243 tránsitos venusinos. 243, 100 por 107. 243 por 107, ¿cuánto queda? 271, 107. Invertí las cifras. 26.001. ¿26.001 qué? Un día. No, 26.001 qué. ¿Año qué? Vamos. Año trópico, equivalente a 26.000 años siderios. A eso vamos. Se trata de 26.000 años siderios. ¿Cuál es la diferencia entre los años siderios y trópicos? Un año, 26.000 años. ¿Bien? ¿Sí o no? No puedo ver otra. Bueno, ¿sabes lo que es un año sidéreo? Es el año medido no por el sol, sino por una estrella. Si las estrellas se me van corriendo, si me corren 26.000 años, es obvio que en 26.001 años trópicos o solares va a haber 26.000 años sidéreos. Y con eso agarramos a Venus. Bueno, ustedes están viendo que el sistema civil no solo se queda en los 52 o 104 años, sigue más allá de manera lógica. Si buscamos en las fuentes vamos a encontrar referencias a todo esto. De hecho hay una fuente que se llama Teoría e Historia que tiene referencia a un ciclo de 102.000 años. No es cierto que simplemente los 52 años y demás. Tampoco es cierto lo que dicen algunos investigadores, que no había ciclos mayores. Si los había, simplemente asunto de buscarlos. Pero además, incluso si no aparecieran en las fuentes, son ciclos inevitables de calendario. Si haces un códice y empiezas a apuntar trecenas y veintenas, terminas con estos números. Yo no estoy hablando de otros ciclos más caprichosos que también existían, digamos relacionados con el año de Júpiter, de Saturno, etc. Ciclos como el de 819 días que nos menciona Antonio, etc. Eso también existe. Pero estoy hablando de los básicos, de los que salen de manera automática, simplemente a poner a rotar 260 días con 365 días. Con esto nos damos una idea de la dimensión de aquel calendario. No era algo menor. Y no era tan simple como el compañero que dice si parte es el calendario y Xochitl. ¿Y el calendario dónde está? Me has dicho la semana. ¿Y el calendario dónde queda? ¿Comprendes? Me refiero a esto. Para entender este calendario hay que estudiarlo. Es un mecanismo científico no intuitivo. No tiene nada que ver con la llama violeta ni con la nueva era. Es un mecanismo científico. Tienes que saber cómo se mueven los astros, tienes que saber mínimo multiplicar. Hay maneras, hay matemáticas que permiten resolver esto más fácilmente, pero son de orden superior, por lo tanto tienes que saber matemáticas. Yo no estoy diciendo con esto que la civilización mesoamericana no haya tenido un lado místico, pero en lo que respecta a calendario, olvídenlo, calendario era eminentemente racional. Es el producto más racional de Mesoamérica y probablemente el sistema calendárico más racional del mundo. Yo no conozco ningún otro que tenga tanta razón. Razón quiere decir relación entre un ciclo y otro. Así que vamos a atajar esas ideas que son coloniales y son finalmente, en el fondo, son discriminación, que dicen, no, la razón es de Europa. Los mesoamericanos no necesitaban eso. Ellos estaban en contacto directo con quién sabe, no necesitaban razonar. Modelo calendárico nos dice otra cosa. Como les mencioné al principio de estos repasos, este sistema lo puedo convertir a espacio. Tú has hablado muy bien de ese asunto. Ustedes no, los dos mencionaron el asunto del espacio, es decir, tiempo es espacio en la visión mesoamericana. Luego hay una especie de calendario espacial que te permite ubicar las cosas en, digamos, ciclos largos que son grandes extensiones de espacio. Eso se llama simbolismo cosmogónico. Lo estudiaremos en otro momento.
En otras palabras, para entender el calendario no puedes olvidar que cada uno de esos tonales tiene un elemento, un rumbo, un cargador, etc. No puedes olvidar eso. Les pongo un ejemplo de por dónde va este asunto. ¿Quién me dice el orden de los elementos de los primeros, digamos, 5 signos de la antena? Y aquí vamos a salir de ciclos calendáricos en sí, vamos a entrar en ciclos espaciales, en ciclos del simbolismo cosmogónico. Tenemos entonces el primer cuarto de la veintena, ¿qué signos tiene? Ok, si está aquí, Hécate, Cali, Mercali y Coat. ¿Qué elementos tiene ese par? Bien, para hacer una convención, esto va a ser fuego, ¿cuál es el otro elemento? Aire, el otro, agua y por último tierra, después fuego otra vez. Si bien los signos hacen secuencias de a 5, 4 veces en la veintena, los elementos hacen secuencias de a 4, 5 veces en la veintena, eso significa que en la veintena vamos a encontrar un pentáculo y un cuadrado. El cuadrado corresponde a los cargadores, el pentáculo a la secuencia de otras palabras. Un signo no es tan simple como decir es del 1 al 20 y ya, un signo se origina en algo. Un signo solo por sí ya es una combinación, ya es un tonalito pequeño. ¿Es una combinación de qué? De disposición, de cruz de cargadores, si ustedes quieren llamarle así, y signo, rumbo, elemento, lo que tú quieras. Entonces tenemos que si Patli es fuego, ¿para qué rumbo está orientado? Este. ¿Viento? Norte. ¿Y está orientado hacia? Bueno, está orientado al norte, ya se los dije, y es aire. ¿Casa? Agua. Agua, está orientado oeste. Al oeste. ¿Lagartija? Tierra. Tierra, está orientado sur. Al sur. ¿Y serpiente? Fuego. Fuego, está orientado al oeste. Entonces están viendo que este primer cuarto del Tonopahuale tiene un cargador elemental. ¿Cuál es su cargador elemental? Fuego. El único signo que se repite dos veces. Es como, no sé, te pongo un ejemplo de este mecanismo. Tenemos que un año se llama, no sé, uno casa, ¿verdad? El otro se llama dos conejo. ¿El otro? Tres cañas. Cuatro pedernal. Y después se repiten estos cuatro signos que van a equivaler a esto. Entonces tenemos que el 13 se va a llamar ¿cómo? Casa. 13 casa. Por lo tanto, tenemos que en una trecena, tres de los signos recurren tres veces y uno recurre cuatro veces. Va a tener una casa extra. Por lo tanto, esta primera es la trecena de casa, la segunda trecena que va a ser de conejo porque va a tener un conejo extra y así sucesivamente. En otras palabras, el cargador no es solo el día astronómico que marca el año, es cualquier elemento, signo, cualquier cosa que ustedes quieran que le da característica a un signo. En el caso de la primera, el primer quinteto de signos, tenemos que su cargador es fuego, fuego este. Y podríamos sacar otras 4 o 5 correlaciones más, ¿no? Este, Tlau, Escalpa, Tecutli, etc. Este, incluso un horario simbólico, este está asociado al amanecer, por ejemplo. Ahora, vamos a tomar Zipacte, este signo. ¿Bien? Vamos a agrandarlo. Zipacte. Este signo a su vez tiene afectaciones. Y esas expectaciones empiezan en este y terminan en este. Por eso es un signo del este y por eso es un signo de fuego. Es decir, no se trata de una simplicidad. Dentro hay un mecanismo. Y ese mecanismo tienes que tenerlo en cuenta para otras cosas. Por ejemplo, para los horarios. O para entender otras mil referencias. Puesto que esto no solo es un día. Puede ser el nombre de un año o de lo que a ti te dé la gana. En un sistema homofórico, resonante, autorresonante. ¿Cómo se llama un mecanismo que se refleja a sí mismo? Sí, en un sistema coherente de símbolos, para arriba y para abajo va a ser igual. No puede llegar a Zipatli y quedarte ahí. No, pues adentro hay toda una estructura y esa estructura tiene otra estructura adentro. En otras palabras, si no estudiamos el simbolismo cosmogónico, buena parte del calendario se nos queda fuera. Las cosas van a ser caprichosas. ¿Ves? ¿Por qué casa es del oeste? Bueno, y sobre todo, y esto es lo importante, vamos a encontrar contradicciones entre los cronistas, contradicciones que han dado pie a diferentes hipótesis que se resolverían si leyéramos mejor a los cronistas. Por ejemplo, Sahagún dice, el primer cuarto se orienta hacia el este. Otro cronista dice, no, se orienta hacia el oeste. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el signo central se orienta hacia el oeste. Y esto forma
tanto aquí como cualquier otro de los cuartos, un concepto muy específico, el concepto de la trachinolia, el concepto de los contrarios. Y eso lo vamos a encontrar una y otra vez. Si agarramos uno de los elementos de ese concepto y lo magnificamos y nos olvidamos del otro, podemos encontrar una irregularidad, una contradicción con respecto a lo que dice otro cronista. Luego, antes de ponernos a ver contradicciones entre los cronistas, es importante estudiar todo el modelo. Si lo estudias, yo les puedo decir que no aparecen contradicciones en las fuentes. Las contradicciones no son de las fuentes, son de falta de conocimiento. ¿Alguna observación sobre esto? A ver. Bueno, elementos, rumbos, sí. Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, sí, habla del concepto de paradigma. Y un paradigma es un modelo. Un modelo que te permite entender la estructura, pero también al mismo tiempo te genera límites. Sí. Y no puedes ver más allá de tu propia estructura. Cuando leemos a los cronistas encontramos paradigmas. No son capaces de ver más allá de su propio modelo. Ese es el problema de ellos. El problema de nosotros que entendemos que hay un paradigma intermedio tratando de interpretar otro paradigma. Así es. Es como si yo tengo un número cualquiera. Vamos a poner 10 sobre una barra. ¿Cuánto vale esto? 5. Todo depende de lo que ponga debajo. Hay un límite en ese paradigma y es lo que tengo debajo. Pero si tú sabes cuál es ese número, entonces sabes perfectamente cuánto vale esto. Si el señor es católico, viene de tal origen y vivió de tal época y tuvo tales informantes, hombre, ya sabes perfectamente dónde están sus límites. Puedes obviarlo, puedes abstraerlo y lo que te queda es materia prima, conocimiento real. No echarlo todo en un saco roto porque entonces no tiene sentido. Y mucho menos tomarlo todo de manera acrítica y darlo como un dato perfecto. Les pongo un ejemplo. Esto es para los académicos. 2 de febrero. Señores, hay que aprender a contextualizarse. Aún escribió los 2 de febrero en la década de 1560. No la de 1520 ni 30, ni 1560. Si no se contextualiza eso, claro que va a haber una contradicción contra cronistas que escribieron en cualquier otro momento. Estamos hablando de un mecanismo en el tiempo. Se modifica en el tiempo. Si no tienes en cuenta el tiempo para estudiar el calendario, no estás teniendo en cuenta nada. Entonces, todas estas hipótesis que se basan en una sola correlación, simplemente se pueden descartar por falta de lógica. A ver, ¿qué cuestiones? ¿No iban a hablar? Porque necesito tomar un tiempo. Y después pasamos a teología. Sí, dime, Toño. Aquí en este curso has...